Pam, pam, pa, 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 pam. Bueno, comenzamos directo en YouTube. Y como dice el título, haciendo. Bueno, pues nos vamos de pesca, claro que sí. El, el evento que hay de pesca. <coughs> Metiéndole cañita. Bien, va bien el audio. Yo creo que va bien el audio. Esto. El evento del nuevo. Bueno, del nuevo o del, del pez que nos han metido. Quitar un poco esto, ¿por porque Porque ¿por no puede ser, no puede ser la locura. Esta. Esto es una locura. El evento que nos ha metido con el nuevo pecezaco Zaco, Zaco. Y... y bueno, dos cositas: un poco, por un lado, eh, la pasta, la platita, es que uno va ganando. con el bruj este que lo bueno que el bruj se va acumulando en solo ocupa un hueco no vas acumulando vas acumulando es una es una pasada una pasada que, que pena que los el resto de peces, de peces no 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 se puede acumular no igual que la basurilla el resto de peces no no ya sean de, de mismo tipo y, y ocupan un hueco y un hueco tengo bastante huequitos y, y estoy haciendo pesca activa más bien me he venido al tinova a la zona que hay pero al tinova eh, lógicamente eh, tanto Belia como Heidel son las zonas más saturadas Y ya están sobreexplotados Aquí hace un par de días, me acuerdo que vine Y estaban bien Ahora ya han, han bajado a bajos, lógicamente El evento influye <laughs> Que vengan todos y estemos haciéndolo Y... Y luego, bueno, pues tengo el trajito de pesca Imagino que muchos de vosotros tendréis al nivel 3 y tal Bueno, trajito de pesca Cañita de balenos, que bueno, la subí al 3, tampoco la quiero subir más, me loco tampoco con, con, con subir. Y, y el. Eh, y luego me he metido un poco de. Mm, del té este que... Aparte de los 5, del 5% de. Perfecto. El 5%. ¿Qué tal, Duel? ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, hombre? ¿Te fuiste a Jamaica o qué? Esto, estoy metiéndole el té de su té Que me sube, bueno, un poquitito 8%, tampoco me vuelvo loco El pez y el traje, y bueno, poquito a poco Por un lado, algo de plata Con este nuevo bueno, pues el pez, pez, que aparte que no se, se puede vender en cualquier NPC ¿eh? Son 300.000 moneditas, por nada Se va acumulando en un solo hueco Y Y luego el resto, pues también Están saliendo azules, amarillos, bien Aparte la basurilla que soy, como se va acumulando aquí No tengo ninguna prisa y el peso va bastante liviano. Esto... Estoy en Altinova, como os dije. Y... Y por aquí. De las zonas que hay. Porque bueno, el, el, aquí en Belia y en Heider, bueno, hay gente que lleva pescando desde que inició inicio el juego, solo estaba pescando. Yo en pesca... Entre... Alguito que en su momento hice. Para ir probándolo, metiéndolo y tal. El traje y alguna cosita. Eh, lo tengo en pesca 5. Porque también subimos lo, lo de la hermandad. He andado oleadillo. Bueno, hombre. Lo importante es que estés bien. Sabiendo de ti, yo contento. <laughs> yo sabiendo de ti. Tampoco he querido molestarte mucho. Al final también olvidé mi trabajo. Tú sabes del canal. Y para acá, para allá. Pues bueno. También he estado. Pero bueno, prácticamente rutina. Tú sabes que estamos por aquí. Eh, me he a pesca 5, la verdad, entre lo de la hermandad y, y, y un poquito. Con lo cual, cada 40... Y luego, y luego el, el, el nivel que tengo es muy bajo todavía, a 9, porque tampoco le he metido gaña. ver con la venta aprovechar un poquito, ¿no? Cambiar un poquitito. Pues hoy me dedico a esto, hoy voy a ir a otro. Ayer estuve haciendo un poco de cajas y aprovechando un poco la recolección, gastando la energía. Bueno. Estoy como unos cada 45 segundos más o menos. Hago una tirada de pesca, por así decirlo. Y nosotros en, en, en consola, eh, yo creo que es más fácil que en PC, porque nosotros vamos con la regleta, ¿no? Arriba, abajo, abajo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, regleta, arriba, abajo, abajo, arriba, tal cual. Vamos, que yo sé que en PC vienen las teclas, W, A, tal cual, no sé qué, no sabes si es el de abajo al el de arriba, sí. cuando son combinaciones muy rápidas. Y luego está saliendo bastante el PC este, ¿no? Muchísimo. Yo sé que os está saliendo muchísimo y estáis ganando un dinerito... Sin hacer Haciendo un minijuego que es muy fácil y es una manera también de, de hacer otras cosas en el juego. Eh, a partir de 7-8 flechas ya te sale el pez, o sea que ya sabemos que en cuanto salgan esas flechas, sabes que, que es ese. Al tirón, 300.000 monedas que, que me acabo de hacer yo. Una pequeña grupito hasta aquí, entre también salen muchos amarillos y azules. Entonces, bueno, 10 milloncitos haciendo aquí un poco el, el bobillo. Eh, yo siempre te sigo, como bien sabes, pero es que entre curros y clases, claro que sí, hombre, que yo lo sé. Patroclo, Patroclo, echando de menos tus vídeos, yo sé que has estado liado Echando de menos tus vídeos y ahí, y ahí tu canal a tope Pero bueno, eh... otra cosa, otra cosa, no sé lo, lo que va a pasar el 10 de diciembre Con el canal de Youtube, Hombre, mi canal es pequeñito Uno, dos, este ya es de los grandes Cuando son tantas teclas es el grandote, el brujo, las mil moneditas cuando son eh, tantas teclas es el grande seguro. El 10 de diciembre es la fecha en la que YouTube pues eh, activará los cambios programados y que nos han notificado a todos los creadores de contenido. Hoy me considero creador de contenido. Youtubers, son otros, etcétera, etcétera, etcétera. Para, eh, bueno, quitar la monetización no me preocupa porque yo no agarro nada de esto. Pero sí eh, quitarte el canal, eh, eh, quitarte vídeos, bloquearte ciertas cosas, si no es rentable para YouTube, te lo quita, eh, te retira el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y depende de los, no sé, tampoco han, han puesto datos ni han puesto nada, sino básicamente bajo, bajo su inspección y lo que ellos determinen. ¿no? Entonces, al día de diciembre muchos estamos expectantes, mirando a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? O sea, en un mesecito, menos de un mesecito. ¿Qué va a pasar con, con el canal? No sabemos lo que va a pasar Vamos a ver lo que... Por si yo digo, fecha tope, 10 de diciembre <laughs> Vamos a ver un momentito, a dejar esto aquí A ver Cojo este Vale Porque hay muchas nuevas normas, reglas y tal Pero todavía... No, 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 no está claro no está claro todavía porque claro hay muchas cosas en el aire que nos han dejado ahí eh, de la, del tema de youtube que a partir de esa fecha pues dirán oye a lo mejor llega el momento del día de diciembre y te dicen mira que tu canal no es rentable que vamos el mío no es rentable porque tengo muy pocos suscriptores y no no es rentable yo lo sé de sobra cómo va a ser rentable rentables son los que tienen ah ¡Oh! no están mirando bueno estaba colocando aquí el aquí el chat de vale el YouTube aquí para tenerlo al lado eso Si es rentable o no es rentable, si te lo quitan, si no te lo quitan, lo de monetización o oh, no, ya mismo mis, mis vídeos desmonetizan, pero bueno, que no tengo tampoco miles de visualizaciones ni nada, no, no vivo de esto. Al final, la única manera es que te lo posicionan y la gente te puede conocer más. Pero no me preocupa lo de monetizar o no monetizar, ¿no? Al final, bueno, disfruto los videojuegos y meteré contenido el que más me apetezca y el que más me guste. Estoy en mixer, directo mixer y directo en YouTube. Siempre, bueno, como os digo, mixer es una de las plataformas que desde la consola me va bastante niquelado, bastante fluido gráficamente y, y el chat, y con lo cual me gusta bastante. Y, y, y luego, bueno, pues con el pequeño portatelillo que tengo, trabajo ahí un poquitito el enlazar con. Hay un bug en Xbox. Hay un bug en Xbox. Porque en la pesca de Xbox imagino que a vosotros también os pasará. Este es el grande. No es que me, el bruj es que también pusieron unos cada nombrecito. Hay un Bug en Xbox. A ver si alguien ha tenido cinco. Cadena de anclan gastada. Te pone que dan tres mil perlas. Tres <laughs> mil perlas. Quiero saber si alguien ha ido. Alguien ha ido. ¿Alguien ha ido a cambiar eso? <laughs> cinco cadenas y te dan 3.000 perlas, las ganas mías. ¿De verdad? <laughs> Quiero saber si alguien ha podido ir. Y que me diga. No sé si alguien ha podido ir. Yo estoy de momento intentando eh, pescar cinco y a ver qué se me está quedando. haga dar cinco... Será 5.000 cinco plata. Es lo que está hablando con, con, con Guti, el amiguete Guti. Claro, eso es un buj, un bujazo. Aquí sí que, bueno, dan experiencia de pesca. Eh, 3.000 platas también aquí, porque claro, es que encima es el mismo, ¿no? Eh, Cuarta partida, 5, 3.000 platas. Eh, 3.000 de plata. Eh, claro, y esta es gastada. Eh, 3.000 perlas. <laughs> la ganas mía que van a dar 3.000 perlas. Pero... Luego aquí, eh, la hoja de caracola ventosa que no sé lo que es, si es un tema decorativo o comerciante de armas, no tengo ni idea. Todo en Belia, todo en Belia. Por eso es bueno, de momento los la basurilla no es una cosa que me preocupe. Ya. Cuando tenga mucho y no pesa nada tampoco, pues ya iré por ello a Belia. Cuestión Altinova. Entonces ya pues, estaremos así. No hay más, no hay más. No hay más. Lo que me interesa, bueno, pues eso, buen, buen dinerito. Y si un momento de uno de relajación y de estar tranquilito, pues bueno, pues haces un poco el minijuego. Ya, estoy intentando eh, hacer... Me faltan 15 pieles de pantera para hacer el traje de... Para la Alán. Traje de pantera para Alán. La el tema es que, claro, eh, sí, se pueden ir a, a... Porque hay que cazar, hay que cazar las panteras de... Cama Silvia Y luego quitarles la piel. Pero claro, la que, el personaje que tengo con, con caza. Eh, si las panteras están aquí. Me faltan 15. Las panteras están aquí. Las panteras est están por aquí. Y el personaje que lo tengo leveado algo de caza. Y que tengo un arma un poco tal. Lo tengo. Lo tengo situado aquí. ¿Por qué? Porque como sabéis. En Valencia. ...no hay... ...no se puede trasladar de Valencia... ...a... ...bueno, pues hago un traslado a... ...yo qué sé... ...ahí hay varios nodos que tengo yo activados... ...tema de... ...como la, con, estoy con la cocina y tal... ...pues bueno... Y ...el coco... ...el pistacho... ...el látigo... ...bueno, cositas que... ...que voy juntando... ...aquí sí, el, el, el test sí, la verdad... ...cuando lo necesite... ...sí... ...porque el test sí puedes hacer viajes... Altinova, si te deja. Altinova. Aquí, si te deja, Altinova. Altinova, fenomenal. Si hiciera falta ir de a Altinova, lo mandas a donde estés trabajando ese producto, ¿no? Ya sea en tu ciudad, Calfion o Jaide En cambio, en Valencia, no. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo aquí. ¿Vale? Ariaza. Bien. Cuando activo este personaje que tengo aquí, yo solo saco sillas de pesca con las botas. ¿Sí? La, la cuerda no da nada. La cuerda da... La cuerda no da nada. Aquí la cuerda da... Sí, dinero. Una porquería. Pero bueno, antes de tirarlo. Da 3.000 de plata. Tengo el personaje, como digo, un personaje que... Encima es que es el de caza, porque de caza tampoco no. Lo que menos pensaba que iban a quedar las pieles. Pero bueno, son 15, a ver si sale algo. Eh, y tengo dos sirvientes de almacén central y dos sirvientes de almacén próximo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo activo el personaje de que lo tengo aquí. Por un lado, lo tengo al la lado del almacén. Voy a Leaza, cojo lo que hay en almacén. Activo el, 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 el almacén a distancia. ¿Cuál me sale? O sea, el, el más próximo. Me sale el de Valencia. ¿Vale? Cojo lo que tengo en Valencia. Lo más importante que diga, bueno, pues ahora voy a trabajar este producto. Me lo cargo al personaje y de ahí activo el de almacén central. Y lo meto todo. En este caso sería, por ejemplo, aquí está el coco, el coco. O cuando trabaje el pistacho, el dátil. Bueno, pues eso. Tengo dos y dos. Dos de cada de sirviento, dos de almacén central y dos de almacén próximo. Lo cargo. Vale, hay un límite. 333 a recoger y al entregar. Creo que eran eh, 1000 o algo así. Creo que eran 333, ¿no? Sí, para recoger 333 te puedes cargar de cada tirada. Entonces, bastante bien. Cada 20 minutos. Da ya lo meto en el almacén central y luego, depende de donde tenga, la ciudad más próxima de que tenga la, la cocina, digo, bueno, pues la tengo en Heidel o la cocina que trabaja la en Karlsruhe pues yo voy al almacén central con el Cocinetti, recojo sus productos y los trabajo. Y por eso, de la casualidad de que necesito las pieles y no voy a mandar ahora, porque eso lo tengo ahí destinado. Lo voy a poner en preorden y a ver qué tal. Lo he puesto en preorden y a ver qué tal. No No voy a hacer. Para eh, darlo hasta allí para... que va, ni de coña. Endurecedor contrachapado. Ahí, hey, 154.000, mira. Se venden. Se venden. 150.000, eh. Fíjate que lo ha hecho a 165.000 se venden, ¿eh? y así está la cosa. Hoy día de pesca. Vamos a ir haciendo... Y, y prácticamente lo que estoy haciendo es pes pesca activa, ¿vale? Haciendo un poco el minijuego. Como os digo, cada más o menos 45 segundos y tal. Si lo pones en... Eh, o sea, en pasiva de decir... Bueno, pues automática... Son 3 minutos y yo en 3 minutos hago cuatro tiradas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro. Eh, la diferencia. Estar aquí y ponerte... Y por lo demás nada, más. quería pasar por aquí un ratito, a ver qué opináis, qué tal estáis, si estáis haciendo el, el evento de la pesca, si estáis con Libro Bartal, y yo de momento la verdad he hecho un par de misiones y no he hecho más, porque a todos no se puede, ¿no? En su momento ya haré vale, y haciéndolo y demás, pero bueno, quería aprovechar este evento de, de porque el, el Libro Bartal iba a seguir ahí, el evento de pesca tiene un ficha de límite, digo, a algún momento puntual, a algunas horas, a alguna cosita me pondré con ello. Vamos a meterle cañita Este es el gordo Y va rápido, ¿eh? ¿Y ¿Cómo como se te despistes? ¿Aquí no puedes en cuanto sale? En cuanto sales así. Y seguiremos aquí un ratito. Seguiremos aquí un ratito. Dándole cañita al, al juego. Y aprovechando. Por cierto, bueno, ya lo, ya lo puse en la pestaña de la comunidad. Pero bueno, ya hicieron, después de la actualización, un pequeño parchito. El cual ya volvió. Volvió por fin. La. La pestaña de la hermandad de, de almacén, ¿vale? Menos mal. Porque todo lo que teníamos ahí. Eh... Pues no. No lo teníamos, lo que teníamos almacenado en el almacén. Y hay que aprovechar y, y, y meter las cositas en el almacén las que no necesitemos y que sean de, de comunidad. Bueno, de cirujano, al final uno va conociendo peces diferentes, ¿eh? Peces diferentes. Os mando un saludito. Pido, como os digo, en directo, voy a seguir en, en Mixer, un rataco por acá. Y nada. ...contarme qué tal el libro Bartali... ...Bartali, que hay también cosas que, que hay que ir comprando... ...hay que ir preparando... ...y qué tal el... ...el evento de pesca, dónde estáis pescando... ...cómo estáis equipados... ...le estáis dedicando tiempo... ...no le estáis dedicando tiempo... Eh, ...qué os gustaría que saliera en el futuro... ...sobre todo personajes, seguro que algunos estáis con... ...con Oichi, con la Valquiria. Eh, como siempre os recomiendo que os suscribáis al canal para cualquier notificación, cualquier información, juntáis a algunos miembros, amigos de la comunidad. Eh, el tema de los códigos, si no MMO hispano, amigo Guti, Killer y, y yo, bueno, es encantado de, de, de cualquier cosita y más juegos que estamos con él. Aparte de Black Desert, pues más jueguitos que, que le metemos cañita. Y también se acerca el Black Desert móvil, eh, el, el 11 ya, menos. Ayer hicieron un directito de madrugada, la gente de Peravis. Bueno, un poquitito Conociendo el juego Pero bueno, ya, ya Algunos de nosotros ya hemos metido eh, Vídeos del Black Desert móvil Y nada Como siempre Son cositas que, que van informando Y, y a cuentagotas, ¿no? Con, con juegos nuevos O sea Ahí está Vamos a seguir metiéndole cañita Un poquitito Al Evento de pesca Un ratillo, un ratillo Solo un ratillo Un saludito Os espero en el siguiente vídeo Siente directo. Adiós.